Egunon guztioi, welcome to San Sebastian, good morning, buenos días. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Gipuzkoako foru aldundiari, orain dela 5 urte abian jarri zuen etorkizuna eraikiz ekimena abian jartzeagatik, eta urte hauetan izandako bide emankorrean, gu ere bide dagun izan gaituedako eta izaten utzi gaituedako. Eta eskerrak eman nahi dizkiot baita ere Gipuzkoako foru aldundiari gaurkoan nazioarteko kongresu honetan gonbidapena duzatzeagatik eta bertan parte hartzera gonbidatzeagatik. Orain dela egun gutxi Donostiako udalak Donostiako plan estrategikoaren aurkezpena egin zuen 2030. Urtera begira irudikatzen dugun Donostia nolakoa izatea nahiko genukeen adierazten zuena. Eta dudarik gabean esan genuen bezala, gure etorkizuneko hiria, gure etorkizuneko lurraldeari lotuta dago erabat. Plan estrategikoa egiterako orduan, ikusi dugu eta ikasi dugu importantea dela, noragoa zen argi izatea, zeintzuk diren tendentziak garbi izatea. Sabemos, por ejemplo, que nuestra ciudad y también nuestro territorio, pues probablemente dentro de 10 años sea un territorio, una ciudad en la que convivamos una población más envejecida que la que conocemos en la actualidad. Lo será por una cosa buena y es porque tenemos una mayor esperanza de vida. También sabemos que seremos un territorio, una ciudad más tecnológica, más comunicada. Probablemente seremos un territorio, una ciudad que haya sufrido una gran transformación en los sistemas de movilidad, en ese empeño por hacer frente a lo que es el cambio climático. Pero el futuro no está escrito. Esas son tendencias y sabemos que esas tendencias probablemente se producirán. Esas y muchas más. También intuimos que dentro de 10 años nuestro territorio, nuestra ciudad, serán lugares en los que conviviremos personas de diversos orígenes y que probablemente tengamos sociedades más ricas, pero también más complejas a la hora de gestionarlas. Pero, como digo, eso todo no está escrito, porque, aun sabiendo que esas son las tendencias, las decisiones que nosotros y nosotras podemos tomar en este tiempo van a ser fundamentales. Y ahí es donde yo creo que tenemos que intentar hacer un esfuerzo en conseguir que esas decisiones que tomemos sean las acertadas. Y para eso, y yo siempre reivindico eso, las instituciones son importantes, pero no solo. Yo estoy convencido de que en esas decisiones que vayamos a tomar hay muchos y muchas protagonistas. Porque, en definitiva, lo que vaya a ser Gipuzkoa, lo que vaya a ser Donostia dentro de 10 años, será aquello que decidan los guipuzcoanos, las guipuzcoanas, los donostiarras, las donostiarras, guipuzcoanos todos. Y por eso decíamos, o poníamos como titular a ese plan estratégico, la ciudad que queremos. Pero no la que queremos las instituciones, sino la ciudad que queremos los ciudadanos que la conformamos. Eta hori horrela da, nik hori oso garbi daukat, eta guk oso garbi daukagu. Hemen erakundek gure papera daukagu, baino gure paper hori izango da eta izan behar du pertsonek, zeren pertsonak dira azken finean guztiaren erdigunea, nahi duten, erabakitzen duten hori izaten lagunduko duen bai sare egilea eta baita ere laguntzailea. Erakundek paper importantea daukagu horretan. Pertsonek erabakitzen duten horretan bide lagun izatea eta laguntzaile izatea. Eta importantea da horretan nola jokatu daitekeen ikasten saiatzea. Esos nuevos modos, modelos de gobernanza, sobre las que etorkizuna eraikiz nos hablan, son realmente importantes a la hora de conseguir que esto sea así, que las instituciones tengamos un papel, no el del apoyo de los ciudadanos únicamente, o obtener el apoyo de los ciudadanos, sino el de saber interpretar lo que los ciudadanos quieren, lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas quieren, y saber acompañar
en esas decisiones y saber tomar las decisiones adecuadas para lograr esa ciudad, ese territorio que queremos. Nik espero dut gaurkoan ospatzen den kongresu honek horretan lagunduko gaituela, ez daukat inungo zalantzarik. Lagunduko gaituela, bat datorren urteetan ezagutuko dugun lurraldea, ezagutuko dugun hiria, ba, guztion artean eraikitzen. Hori da, behintzat Donostiatik daukagun helburua eta badakit Gipuzkoarekin bat egiten duen helburua dela. Beraz, saio emankorra izan dezaguda eta ekin diezaiogun bideari. Eskerrik asko.